Bless somebody before you sit down. Bendice a alguien antes que te sientes. We thank the Lord tonight. Le damos gracias al Señor en esta noche. Hallelujah. Come on, somebody thank him tonight. Alguien dele gracias. Praise the Lord. Gloria a Dios. Oh wow, Kiki. You go, boy. Just lift up your hands. Lift up your hands. Levanta tus manos. Say, Father. Di padre. I came to your house. Vine a tu casa. Because I'm finally convinced. Porque estoy convencido. That you are my solution. Que tú eres mi solución. You are my portion. Tú eres mi porción. You are my answer. Tú eres mi respuesta. You are the way. Tú eres el camino. You are the truth. Tú eres la verdad. You are my life. Tú eres mi vida. By your grace. Por tu gracia. I accept all that you have for me. Yo acepto todo lo que tienes para mí. Because I know it's great. Porque yo sé que es grande. I sit down. Yo me siento. With expectancy in my heart. Con expectativa en mi corazón. And I love you, Jesus. Y te amo, Jesús. Amen. 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 Y amen. Come on, thank the Lord tonight. Hallelujah. Man, we had some good 5 weeks on Wednesday night. Hemos tenido unas últimas cinco buenas semanas en los miércoles. Even the worship team surprised me today with my song. Hasta el grupo de alabanza me sorprendió con mi canción. That is my song right there. Esa es mi canción. You know, it's more than a song to me. Es más que una canción para mí. It's a promise from God. Es una promesa de Dios. That he's able to do. Que él puede hacer. More than I can imagine. Mucho más de lo que me puedo imaginar. More than I can even ask for. Más de lo que yo le pueda pedir. Because he's my father. Porque él es mi padre. We've gone through 5 weeks of talking about anxiety and depression. Hemos pasado las últimas cinco semanas hablando de ansiedad y depresión. We've allowed God to explore the depths of our hearts. Y hemos permitido que Dios explore las profundidades de nuestro corazón. Now that you guys get challenged these 5 weeks. Han sido desafiados estas últimas cinco semanas. That the word make you confront yourself. La palabra te ha confrontado a ti mismo. And get real with yourself. Y que seas honesto con tu persona. And just press through. Y poder seguir empujando hacia adelante. The things that we try to distort. Las cosas que tratamos de distorsionar. Or justify. O justificar. And finally come to the acceptance. Y venir al aceptar. That not only my anxiety and my depression was real. No solo la ansiedad y la depresión eran real. That I'm not crazy, y no estoy loco. But also my pain, pero también mi dolor was real. Era verdadero. Also another thing that we need to realize is real. Y otra cosa que deberíamos de realizar que es verdad. That while we're going through those moments. Que mientras pasamos estos momentos. We also hurt ourselves and we hurt other people. También nos dañamos a nosotros y dañamos a los otros. We missed opportunities. Perdemos oportunidades. Maybe because your anxiety was so big and so great. Tal vez porque la ansiedad estaba muy grande, muy profunda. That we might have convinced ourselves for not taking that job interview. Que tal vez nos convencimos y no tomar esa entrevista de trabajo. And we isolated so much that we lost people and opportunities. Y nos hemos aislado mucho que hemos perdido a personas y oportunidades. But I have great news for you. Pero tengo buenas noticias para ti. My God, mi Dios, he's a restorer. Es un Dios que restaura. He brings restoration. Él crea la restauración. He's a God who restores the mind. Es un Dios que restaura la mente. He restores the heart. Restaura el corazón. He restores my soul. Restaura mi alma. And Joel chapter 2 says that he restores time. En Job capítulo 2 dice que él restaura el tiempo. He restores opportunities. Restaura oportunidades. Imagine not only overcoming anxiety. Imagínate no solo salir de la ansiedad. Not only receiving forgiveness for the things we've done wrong while we're going through it. Y recibir perdón por las cosas que hicimos mal mientras que pasábamos por eso. But God is telling me. Y Dios me está diciendo. That he's also someone who's going to restore me. Que también es alguien que me va a restaurar a mí. He's going to restore my mind. Que va a restaurar mi mente. Do you want a sound mind? Tú quieres una mente sana. Do you want a peaceful mind? Quieres una mente con paz. I don't want anything from God tonight. No quieren nada con Dios. Come on, do you want a peaceful mind? ¿Quieren una mente llena de paz? Some of you guys think so much. Muchos de ustedes piensan mucho. You drive yourself crazy. Que se vuelven locos. And you're mad at you for driving yourself crazy. Y estás enojado contigo porque te estás volviendo loco con todo lo que piensas. God wants to restore your heart. Dios quiere restaurar tu corazón. Why? ¿Por qué? Because the way you think is the way you behave. Porque la manera que piensas es la manera que te comportas. And we've been trying to ask God to change our behavior. Y le hemos estado preguntando a Dios que
cambie mi comportamiento. When your behavior is a reflection of your thinking. Cuando tu comportamiento es un reflejo de tu pensar. That's why Paul said that our mind needs to be renewed. Por eso Pablo dice que nuestra mente tiene que ser renovada. And a renewed mind starts to discover things. Y una mente renovada comienza a descubrir cosas. It discovers the will of God as well for your life. Descubre la voluntad de Dios para tu vida. Because the way you think is the way you behave. Porque la manera que piensas te vas a comportar. God also needs to restore our hearts. Dios también tiene que restaurar nuestros corazones. Why? ¿Por qué? Because the quality of the life we're looking for. Porque la calidad de la vida que estamos buscando will be based on the kind of heart we have. Va a estar basada en el tipo de corazón que tenemos. So God wants to restore your heart from the pain. Así que Dios quiere restaurar tu corazón de todo dolor. From the experience that we've gone through, anxiety and depression. De la experiencia de la ansiedad y depresión. Come on. God wants us to understand this. Dios quiere que entendamos esto. God wants to restore your soul. Dios quiere restaurar tu alma. Why? ¿Por qué? Because the way you perceive God. Por la manera que percibes a Dios. Has a lot to do with the condition of your soul. Tiene que ver mucho con la condición de tu alma. So tonight, así que en esta noche, God brings restoration. Dios trae restauración. God can only restore what you allow him to restore. Pero Dios solo puede restaurar aquellas áreas que tú le permites restaurar. I love, you know what RTLA means? ¿Sabe qué es el significado de RTLA? Well, it's in Spanish. Es en español. And it's restauración total Los Ángeles. En es restauración total Los Ángeles. It means total restoration. Quiere decir que es una restauración total. When we name the church, cuando nosotros nombramos a la iglesia, I didn't just want to give it any other name. No quise darle cualquier otro nombre. The Church of Jerusalem, la iglesia de Jerusalén. Or the atomic bomb of God. O la atómica bomba de Dios. Because I believe that a name, porque yo creo que un nombre, dictates the way we behave in church. Dicta la manera que nos comportamos en la iglesia. So I was reading chapter 4 of Luke. Así que estaba leyendo el capítulo 4 de Lucas. And that's when Jesus said, y es cuando Jesús dijo, so I've been anointed, he sido ungido, to preach, para predicar, to bring sight to the blind, para darle vista a los ciegos, to set the captives free, para hacer libres a los cautivos. And he goes on to say all the things he was anointed for. Y comienza a nombrar todas las cosas que él es ungido para hacer. And when I finished reading that, y cuando yo terminé de leer esto, I said that's a total restoration. Yo dije, esa es una restauración total. That's what I want for your people, y eso es lo que yo quiero para tu pueblo, Dios. Una restauración total. You know why? Because I got tired of being saved. Porque estaba cansado de ser salvo. And still being stuck. Y todavía estar estancado. You know you can be saved and still be stuck. ¿Sabe que puedes ser salvo y todavía estancado? And some Christians, they're just happy being saved. Y muchos cristianos son contentos con el simplemente ser salvos. Because they entertain the thought of going to heaven one day. Porque ellos entretienen el pensamiento de ir al cielo un día. But what good is that you're going to go to heaven one day? Qué bueno es ir al cielo un día. But you're going through hell while you go to heaven. Pero estás pasando por el infierno mientras que llegas al cielo. So God wants to bring total restoration. Así que Dios quiere traer una restauración total. You know what restoration means? ¿Sabe qué es el significado de restauración? Bringing something back to its original state. Traer algo a su estado original. Have you ever told yourself? ¿Algún día te has dicho? Man, I wish I can be like in 2010. Quisiera ser como quisiera que fuera el 2010. Oh, when I was a girl, when I was a kid. O quisiera ser otra vez cuando era niña. Before you got hurt, before you got abused. Antes que te lastimaran, antes que te abusaran. Before this world just beat you down. Antes que este mundo te haya dado golpes. Have you ever just looked at pictures and you're like, man, I wish I could go back to that moment. ¿Has mirado fotos y has dicho quisiera regresar a esa etapa? Well, the external you can never go back. Pero en lo externo nunca puedes regresar. But when God restores. Pero cuando Dios restaura, he'll heal your mind. Él sana tu mente. He'll heal your heart. Él sana tu corazón. He'll heal your soul. Él sana tu alma. And he allows you to go back to who you were before you got damaged. Y te permite regresar a que fueras, que seas la persona que eras antes del dolor. How beautiful was that, huh? Qué hermoso es eso. One day I was having a tough time in the ministry. Un día estaba teniendo un día muy duro en el ministerio. And I was sitting in my office and we're just going through hell with leaders and y people. Estaba en mi oficina y estábamos pasando un infierno con liderazgo y con gente. I'm talking about betrayals and people. Traiciones. People criticizing. Críticas. You know how much it hurts to
To be criticized by the same people you're trying to help. ¿Sabe cómo duele el ser criticado por esas mismas personas que quieres ayudar? And it hurt my heart. Y eso lastimó mi corazón. And the pain changed me. Y el dolor me cambió. For the bad. Para el mal. And I started to fight people. Y comencé a pelear con gente. My sermons were very harsh. Mis sermones eran bien duros. And I was in my office. Y estaba en mi oficina. And I'm just like chilling there, man. Y estaba relajando. And I just feel the presence of God come upon me. Y sentí la presencia de Dios que vino sobre mí. Surely I told myself. Y yo dije, man, God's going to give me some deep revelation. Seguramente el Señor me va a dar revelación. So I made myself speak in tongues. Así que comencé a hablar en lenguas. You know, you can speak in tongues wherever you want, right? ¿Sabe que usted puede hablar en lenguas cuando guste? And I just feel this presence of God. Y comencé a sentir la presencia de Dios. And I thought it was going to be like something out of this world. Y yo pensé que iba a ser algo afuera de este mundo. And I can feel the presence of God. Coming closer to my face. Y yo sentía que la presencia de Dios se acercaba a mi cara. And he told me, y él me dijo, I want you to serve me. Quiero que me sirvas. How you used to serve me before they damaged you. Cuando me servías antes del dolor. And that was like a slap on my face. Y eso fue como una bofetada en mi cara. And I had to gather myself. Y yo tuve que componerme. And I told the Lord, I don't even know what that looks like anymore. Y yo dije, Señor, no sé cómo se mira eso. I'm damaged goods. Estoy muy dañado. And the Lord told me. Y el Señor me dijo, I can do a lot with damaged goods. Yo puedo hacer mucho con lo dañado. I can do great things with damaged goods. Puedo hacer cosas maravillosas con lo dañado. You know, we're in a season or we're in an era where estamos en una etapa. People, they restore old houses or vintage things. Que la gente comienza a restaurar cosas antiguas. They even had TV shows about, you know, restoration. Hasta I love tienen those programas shows. De televisión de restaurar cosas. You know why I love those shows? ¿Y sabe por qué me fascinan esos shows? Because I can see the ugly before picture. Porque puedo mirar la foto fea de antes. And I can see the after picture. Y puedo mirar la foto después. And you know what that tells me? ¿Y saben qué me dice esto? That teaches me process. Eso me enseña que es un proceso. That teaches me that there's nothing in this earth. Me enseña que no hay nada en este mundo that cannot be restored. Que no puede ser restaurado. I want you to see some of these images. Yo quiero que miren estas imágenes. Look at this old beat up house. Mira esta casa vieja. How many of you guys would love to live there? ¿Quién quisiera vivir ahí? Why? Because we judge it. We judge it by its appearance. Porque juzgamos por las apariencias. Look at that car right there. Mira ese carro. How many of you guys want to have that car? ¿Quién quiere tener ese carro? We don't. No queremos. We stay away from things that look beat up. Nos alejamos de las cosas que aparentan ser muy dañadas. And damaged. Dañadas. That's why my whole life when I was a kid I used to hear this phrase. Por eso cuando yo era un niño siempre oía esta frase. Don't judge a book. No juzgues el libro. Por la portada. We could have been friends when we were all kids. Podíamos ser amigos todos de chicos. But when restoration takes place, pero cuando la restauración se lleva a cabo, it takes something from that, lleva algo como esto, to this, a esto. Look at that beautiful thing. Mira qué hermosa esa casa. That's why I believe in restoration. Por eso yo creo en la restauración. That's why when people make mistakes, cuando la gente comete errores, I don't get all shook up. No me asusta. I don't reject people. No rechazo a la gente. Because they make mistakes. Porque cometen errores. The only time I reject people, cuando yo rechazo a la gente, when they're not honest with themselves. Es cuando no son honestos con ellos mismos. And they're trying to play with my intelligence. Y quieren jugar con mi inteligencia. While they try to hide what they need to fix. Mientras ellos esconden lo que tienen que arreglar. At that moment, I'm like, en ese momento, look, man, I'm not dancing to that tune. Yo le digo, mira, no voy a bailar a ese tono. If you want to dance to your tune, si tú quieres bailar a tu tono, of denying, por en negando, and ignoring what you gotta fix, y ignorando las cosas que tienes que arreglar, you can dance all by yourself, puedes bailar tú solo, but I'm going to go away, porque yo me voy a alejar. Look at the same house. Mira esta misma casa. Let's go back to before. Antes. Look at that. Antes. And then look at restoration. Y ahora esta es la restauración. What a beauty, huh? Qué now look at the next image. Ahora mira esta otra imagen. That's a beat up staircase. Estas son las gradas muy dañadas. But look what restoration can do. Pero miro lo que hace la restauración. Isn't that beautiful? ¿Verdad que es hermoso? I know we're looking at a house, but I want you to think about your soul. Yo sé que estás mirando una casa, pero quiero que mires a tu alma. I want you to think about your mind and your heart. Piensa de tu corazón y de tu mente. Now look at this next image. That's a beat up kitchen. Esa es cocina, sala. Who want to eat there? ¿Quién quiere comer ahí? Nobody. Comedor. But look how this kitchen can look. Pero mira cómo se mira restaurada el comedor. Isn't that beautiful? Está hermoso. Do we have any more images? That's it. That's it. Do you get the point? Yeah.
agarra el punto. Restoration does not look pretty in the beginning. Restauración no se mira bonito en el principio. But you got to have vision. Pero tienes que tener visión. Of what it can look like. De cómo se puede ver. I'm not the man I want to be. No soy el hombre que quiero ser. But I'm not the man I used to be. Pero be. No soy el hombre que era antes. You're not the person you want to be. No eres la persona que quieres ser. But you're not the person you used to be. Pero no eres la persona que eras antes. Restoration. Restauración. Will take you from ugly to beautiful. Te lleva de feo a hermoso. Maybe not externally. Tal vez no externamente. But internally. Pero internamente. You can tell somebody you got a beautiful mind. Le puedes decir tienes una mente hermosa. You have a beautiful heart. Tienes un corazón hermoso. You have a beautiful soul. Tienes una alma hermosa. Even though they're physically ugly. Aunque estén físicamente feos. I know some pretty girls that, man, they're just ugly because they got ugly attitudes. Yo conozco mujeres bonitas que son feas por sus actitudes feas. But what? Imagine the same idea about restoration is also in God's heart. Imagínate esta misma idea de restauración. Está en el corazón de Dios. Because from the beginning God set out to restore his people. Porque desde el principio Dios dijo, voy a restaurar a la humanidad. Because sin corrupts and weakens us. Porque el pecado nos corrupte y nos hace débil. And it even causes to suffer loss and pain in many ways. Y muchas veces perdemos en dolor. So God wants to bring his people back to himself. Y Dios quiere atraer a la gente a él mismo otra vez. Because he knows that peace and joy. Because he knows that we want the peace and joy. Porque él sabe que queremos la paz y el gozo. But we have to be convinced that we can only obtain that through him and with him. Pero también tenemos que estar convencidos que solo puede ser obtenido a través de él. See, God is about restoring people. Dios está en el asunto de restaurar gente. Physically, físicamente, mentally, mentalmente, and spiritually, y espiritual. You can never fall so far from God. Nunca te puedes caer muy lejos de Dios. Where he cannot reach you. A tal punto que él no te pueda recoger. David expressed this that gave me hope. David expresó esto y me dio esperanza. He said, "Oh God." Dijo, "Oh Dios." The light and the darkness. La luz y la oscuridad. Are the same to you. Es lo mismo para ti. What he's saying is there's no limitation. Eso está diciendo que no hay limitaciones. He said, "If I go to the highest part of heaven, you're there." Y él dijo, "Si voy a la punta más alta en el cielo, tú estás ahí." Even if I go to the depths of hell, you can still reach me. Aún cuando vaya a las profundidades del infierno, tú estás ahí. Where can I hide from you, oh God? ¿En dónde me puedo esconder de ti, Dios? So there's hope. Así que hay esperanza. Because a lot of people have experienced pain and damage by pain. Porque muchas personas han experimentado el dolor y pérdida a través de dolor. That pain makes you feel that you are beyond repair. Y el dolor te hace sentir que nada te puede reparar. Anybody? ¿Alguien? Pain makes you feel like, you know, I am damaged good. El dolor Who wants te hace, damaged good? El dolor te hace sentir, estoy tan dañado, ¿quién me va a querer? Who's going to want to marry a divorced woman? ¿Quién va a querer casarse con una mujer divorciada? There's hope. Hay esperanza. Divorce is not the end of the road. Divorcio no es el final del camino. Who's going to marry me? I got two kids. ¿Quién se va a casar conmigo? Tengo dos hijos. There's a lot of people that love a woman with two kids. Hay muchas personas que aman a una mujer con dos hijos. You got to understand that there's nothing that's beyond God's ability. Y tienes que entender que no hay nada que Dios no pueda reparar or restore. O restaurar. Whether we are sick or struggling emotionally. Si estamos enfermos y luchando emocionalmente. Or we feel separated from God because of our sin. O tal vez nos sentimos separados de Dios por el pecado. He wants to bring us back into right relationship with him. Él nos quiere atraer, estar en una relación correcta con él. So our lives can be filled with purpose. Para que nuestras vidas estén llenas con propósito. And with his presence. Y con su presencia. God does not want us to fail. Dios no quiere que fallemos. He is our number one cheerleader. Él es el número uno que nos da ese apoyo. He is our Father. Es nuestro Padre. He is our Savior. Es nuestro Salvador. Somebody say amen. Alguien diga amén. Look at what 1 Peter 5:10 says. Miren lo que dice el primero de Pedro 5:10. 1 Peter 5:10, look what he says. In his kindness, en su bondad, God called you to share in his eternal glory by means of Christ Jesus. Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. What he's saying, like, I've given you an eternal invitation to be with you and for you to be with me. Lo que está diciendo es, yo te he estado dando, yo te doy una invitación eterna para que estés conmigo. It's not by what you can do for him. No es por lo que tú puedas hacer por él. He said, in his kindness. Dice que es en su bondad. Say with me, my father's kind. Dice, di, mi padre es bondadoso. Now look what he says. So after you have suffered a little while, entonces después de que hayan sufrido un poco de tiempo, he might restore you. Él los restaurará. Is that what it says?
What did it say? Él los. He will. Él los restaurará. Beyond a doubt. Sin dudar. Look what it says. He will restore. Él dice, él los restaurará. Support. Los sostendrá. And strengthen. Y los fortalecerá. Is that hope or not? ¿Es esperanza o no? Look what he's saying. After you have suffered a while. Después que hayas sufrido un poco. What he's telling us is. Lo que nos está diciendo es. Even though you've gone through anxiety, depression, or pain. Aunque hayas pasado por ansiedad, depresión o dolor. And you have felt that you've been all alone and God's been away from you. Y te has sentido que estás solo y que Dios está muy lejos de ti. He's telling you. Él te está diciendo a ti. I know exactly when to interrupt. Yo sé exactamente cuándo interrumpir. To restore you. Para restaurarte. To sustain you. Para sostenerte, and to strengthen you, y para fortalecerte, because what doesn't kill you, porque lo que no te mata, will only make you better. Solo te hará mejor. But see, God is a great master. Dios es un maestro. He's a great architect. Es un arquitecto. He's a master builder. Él es el constructor maestro. He knows exactly. Él sabe exactamente when to intervene in your pain. Cuándo intervenir en tu dolor. When to intervene in your situation. Cuándo intervenir en tu situación. Have you ever gone through something just to pray out of the top of your lungs? ¿Has pasado por algo y has orado con toda tu voz? And you're like, God, I can't take this anymore. Y dices, Dios, ya no puedo más con esto. And God is silent. Y Dios está en silencio. And you go 2 more months in pain. Y te vas 2 más meses con dolor. And only to say, I can't take this anymore. Y después dices, Dios, ya no puedo más con esto. And heaven is silent. Y en el cielo hay silencio. And you just keep on going. Y sigues adelante. See, sometimes we want God to rescue us from the same pain He wants to use to restore us. A veces queremos que Dios nos rescate del mismo dolor que Él quiere usar para restaurarte. Preachers, worshipers, predicadores, grupo de alabanza, you want revelation? Adoradores, ¿quieren revelación? It is conceived in your most painful moments. Es concebido en los tiempos más dolorosos. So what you think is going to kill you? Lo que tú piensas que te va a matar. God is using to restore you. Dios lo está usando para restaurarte. Because pain, porque dolor, will cause you to push the best out of you. Va a causar que saques lo mejor de ti. Do you believe that? ¿Tú lo crees? Now look what he says. Mira lo que dice. And he will. Y él place you on a firm foundation. Y lo sostendrá en una fundación firme. Just imagine that. Imagínate esto. And he will place you. Que él te pondrá in a firm foundation. En una fundación firme. Saying is this. Lo que él está diciendo es esto. After you come out of this situation, después que salgas de esta situación, you're going to be stronger than ever. Vas a ser más fuerte que nunca. You're going to be wiser than vas ever. Vas a ser más sabio. And nothing's going to shake you like it shook you in the past. Y nada te va a conmover como te lo hacía antes. And you need to understand this. Y tienes que entender esto. Because God wants to restore you. Porque Dios te quiere restaurar. Even when it seems that he was trying to kill you. Aun cuando tú sentías que te iba a matar la situación. See, one of the first things the enemy will try to steal from us is our joy. Una de las primeras cosas que el enemigo quiere robarte es el gozo. He wants to make us sad and depressed. Él nos quiere hacer triste y deprimidos. Look what Psalms 51:9 says. Mire lo que Salmo 91 dice. Don't keep looking at my sins. No sigas mirando mi pecado. Remove the stain of my guilt. Remueve la mancha de mi culpabilidad. Look what verse 10 says. Mira el versículo 10. Create in me a clean heart, oh God. Crea en mí un corazón limpio, Dios. Renew a loyal spirit within me. Renueva el espíritu dentro de mí. Verse 11, look what he says. Versículo 11. Do not banish me from your presence. No me expulses de tu presencia. And don't take your Holy Spirit from me. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. It sounds to me that King David feels abandoned by God. Se me hace como que si el rey David se sentía abandonado por Dios. In Psalms 51, en Salmo 51, is the cry and the prayer of David. Es la oración y el llanto de David that he placed before God, que él pone ante Dios, when the prophet Nathan came and rebuked him, cuando el profeta Natán vino y lo reprendió, of the sexual and the murder and the sin of murder that he tried to hide for a whole year, por el pecado de matar que quiso cubrir todo un año, the man according to God's own heart, el hombre de acuerdo del corazón a Dios. He committed adultery. Cometió adulterio. And he killed the man, the husband of the woman he committed
adultery y mató el hombre, el esposo de la mujer con quien cometió adulterio. Because she got pregnant because of that. Porque ella salió embarazada después de And esto. Then David cries out like in verse 12. Y después llora David en versículo 12. Restore to me. Restaura en mí. The joy of your salvation. La alegría de tu salvación. Somebody say joy. Digan conmigo alegría. Joy is not like happiness. Alegría no es como gozo. Happiness is produced by things that happen outside of you. Ese gozo produce por las cosas que pasan afuera de ti. Joy is an internal experience. Pero alegría es una experiencia interna. Everything can be shaken outside of you. Todo puede ser conmovido afuera de ti. But you still can rest in joy. Pero todavía puedes tener paz y alegría. And David said, y David dijo, restore to me the joy of your salvation. Restaura en mí la alegría de tu salvación. See, anxiety, depression, and pain. Ansiedad, depresión y dolor has killed the joy in your life. Ha matado la alegría de tu vida. That's why sometimes I try to be your cheerleader. Por eso a veces trato de animarte. And I'm like, scream! Y digo, grita! Scream. Grita. Because a lot of you guys don't even have any more sounds of your soul. Porque muchos de ustedes no tienen más sonidos de su alma. Because all you have was pain. Porque lo único que han tenido es dolor. And misery. Miseria. And oppression that turns into depression. Opresión que se vuelve en depresión. So David said, restore. Así que David dijo, restaura. He's saying, I had it. Lo tenía, I lost it, lo perdí, but you can give it back to pero me. Tú me lo puedes dar de nuevo. So restore the joy of your salvation. Así que restaura la alegría de tu salvación. And make me willing to obey you. Y haz que yo esté dispuesto a obedecerte. One of the first things I tell you the enemy is going to do. Una de las primeras cosas que el enemigo va a hacer is steal your joy from you. Es robarte la alegría. It happens all the time. Pasa todo el tiempo. And don't be surprised when you walk out of here on Wednesday night on Sunday morning. No te sorprendas que cuando salgas de la iglesia only to receive this text that's trying to kill your joy. A recibir un mensaje que quiere matar tu alegría. Or a phone call that's trying to steal your joy. O una llamada que quiera tratar de robar tu or alegría. Or as soon as you get home, your unsafe husband trying to steal your joy. O en cuanto llegues a la casa, tu mismo esposo tratar de robarte tu alegría. Or your crazy kids trying to steal your joy. O tus hijos locos que te quieren robar la alegría. Or your boss on Monday morning trying to steal your joy. O tu jefe el lunes en la mañana tratando de robar tu alegría. The reason why you need to safeguard your joy. La razón por cual tienes que guardar esa alegría. Because Nehemiah says this, look. Porque Nehemías dice, Nehemías. And Nehemiah continue saying, go and celebrate a feast with rich foods and sweet drinks. Dice, ve, sigue celebrando con festividades, comida y bebida. And share gifts of food with people who have nothing prepared. Y comparte comida con los que no tienen nada preparado. This is a sacred day before our Lord. Este es un día sagrado ante Dios. Don't be dejected and sad. No estés triste. In other words, another translation says, the joy of the Lord. En otra traducción dice que el gozo del Señor is my strength. Es mi fortaleza. Say with me, the joy of the Lord. Digan conmigo el gozo del Señor. It's important to have joy in your life. Es importante tener gozo. En tu vida. Because if you don't have joy, you don't have strength. Porque si no tienen gozo, no tienen fuerza. So when the enemy is trying to take your joy, y cuando el enemigo esté tratando de quitar tu gozo, he'll try to weaken you. Él trata de debilitarte. And submit you. Y él quiere que te sujetas. By attacking you. Atacándote. And putting you in a cave. Y metiéndote en una cueva. And when he's able to weaken you, y cuando él intenta debilitarte, he steals your joy. Él te roba tu gozo. Because he knows. Porque él sabe. The joy of the Lord. El gozo del Señor. Is my strength. Es mi fortaleza. You know the joy of the Lord is my strength. ¿Saben que el gozo del Señor es mi fortaleza? Man, when bad news come hit hard. Cuando vienen las malas noticias y dan un golpe duro. I'm able to sustain it because I have joy in my heart. Yo puedo sostenerlo porque tengo gozo en mi corazón. Remember that old song in Spanish? ¿Se recuerdan de esa canción? Yo tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. Didn't those songs just produce joy in your heart?
las canciones produjo gozo en tu corazón. You know why? ¿Sabe por qué? Because when you sing, you hear yourself. Porque cuando tú cantas, te puedes oír. And you start to feel exactly what you're saying. Y comienzas a sentirte de esas cosas que tú estás That's hablando. Why the power, life and death, por eso el poder de la vida a la muerte are in what you say. Está en lo que tú dices. That's why last week I told you, por eso la semana pasada te dije you can break anxiety and depression que puedes and pain. Romper la ansiedad, depresión y el dolor. When you change the conversations you have with yourself. Cuando comienzas a cambiar las conversaciones que tienes contigo. Don't stay in the valley of depression. No te quedes en el valle de la depresión. Don't allow what people say to control you. No permitas lo que la gente diga que te controle. You control your destiny. Tú controlas tu destino. You are who God created you to be. Tú eres el que Dios te creó para ser. We need to understand something. Tenemos que entender algo. You might have gone through some trouble. Que has pasado por cosas difíciles. But God is the one who brings restoration. Pero Dios es el que trae restauración. Do you desire restoration? ¿Tú deseas restauración? He can restore your mind. Él puede restaurar tu mente, your heart, tu corazón, your soul, tu alma, the opportunities you've missed, las oportunidades que has perdido. Isaiah 61:7 says, look. Isaías 61:7 dice, instead of shame and dishonor, you will enjoy a double share of honor. Disfrutan de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Look what he says. Mira lo que dice. Just think about your worst day. Piensa de tu día más peor. And God is telling your worst day. Y Dios te está diciendo en ese día más peor. Instead of feeling shameful and dishonor. En vez de tener vergüenza y deshonra. You will enjoy a double share of honor. Poseerán una doble porción. Not just. Look what he says. Mira lo que dice. Not just one portion. No solo una porción. A double portion. Una doble porción. He said, "My son and daughter." Mi hija, mi hijo. I'm going to give you double. Te voy a dar el doble. For your trouble. Por tu dificultades. I'm going to give you double for your trouble. Te voy a dar el doble por esas dificultades. Because when God restores. Porque cuando Dios restaura. Not only does he allow it to go back to its original state. No solo él permite que regrese a su estado original. But he makes it better the second time. Pero around. Lo hace mejor la segunda vez. He makes it better the second time él around. Lo hace mejor la segunda vez. His word tells us that the latter glory should be greater than the first glory. Su palabra dice que la gloria postera será mejor. Because when God gets a hold of things, porque cuando Dios agarra algo, He makes it better. Lo hace mejor. Look what He said. You will possess a double portion. Vas a poseer una doble porción of prosperity. De prosperidad. In your land. En su tierra. Look what He says. An everlasting joy. Un gozo eterno. Will be yours. Será tuyo. You're not even capturing it. No estás captándolo. See, when you're able to see what you hear, cuando tú puedes ver lo que oyes, you're going to be able to obtain what He just promised vas you. A obtener lo que él acaba de prometer. The reason why we don't get what God's promised, la razón por qué no recibimos la promesa de Dios, because we just hear the promises, es porque solo escuchamos las but promesas. We don't see what we hear. Pero no miramos lo que escuchamos. You know you can see what you see. Tú, you can see what you hear. Tú sabes que puedes ver lo que escuchas. Because when you're able to hear. Porque cuando tú puedes oír and you believe what you're hearing, y creer lo que estás escuchando, it produces an image, produce una imagen of what God is going to give you, de lo que Dios te va a dar and do with you, y lo que él va a hacer contigo. Look what he said. Mira lo que dice. Instead of shame, en vez de vergüenza, I'm going to give you double. Te voy a dar doble. You've been broke. Ese estado, no has tenido nada. I'm going to bless you double. Pero te voy a bendecir el doble. You've been with anxiety and depression. Has tenido depresión y ansiedad. I'm going to give you an everlasting joy. Te voy a dar un gozo eterno. That is going to be yours. Que va a ser tuyo. I want you to get in the habit. Yo quiero que comiences a tener ese hábito. I'm not just hearing the word. No solo estoy escuchando la palabra. But listen to the word. Pero estoy reteniendo lo que escucho. And allow it to go into your heart. Y permite que entre a tu corazón. So that it can paint a different future. Para que pueda pintar un futuro diferente. Of what you've been experiencing lately. De todo lo que has estado experimentado últimamente. See, before I come preach, antes de que yo venga a predicar, I spend maybe an hour, sometimes hours, just sitting down. A veces me paso una hora o horas sentado. And just reflect. Y reflejando. And I preach my sermon in my mind. Y yo comienzo a predicar mi sermón en mi mente. I preach it in my heart. Lo predico en mi corazón. And then I visualize myself preaching. Y después me pongo a visualizarme predicándolo. And then I visualize the outcome. Y después cómo me comienzo a visualizar el resultado. And I can tell you most of the things that I visualize. Y muchas de las cosas que yo comienzo a visualizar. I end up seeing it in real life. Lo miro en realidad.
Because my ability to visualize, por mi habilidad de visualizar, is grounded on the faith that God can do. Está fundada en la fe que Dios lo puede hacer. And the Bible says that faith. Y la Biblia dice que fe. And the people of faith, y la gente de fe, will not be put to shame. No van a ser avergonzados. Because faith, porque fe, is the brush in which we paint our future. Es la brocha en cual pintamos nuestro futuro. So get to painting. Así que comienza a pintar. Yes, we've gone through anxiety. Sí, has pasado por ansiedad. Yes, we've gone through depression. Sí, hemos pasado por depresión. Yes, we've gone through painful moments. Sí, hemos pasado por tiempos dolorosos. But if I'm able to just hear what God is telling pero me, si yo puedo escuchar lo que Dios me está diciendo, and start painting. Y comienzo a pintar. I will get there. Yo voy a llegar a ese lugar. Because that image, porque esa imagen, produces the faith you need. Produce la fe que necesitas. To get yourself there. Para que puedas llegar a ese and lugar. And God will not put you to shame. Y Dios no te va a avergonzar. Because He's not a God to shame His kids. Porque él no es un Dios que avergüenza a sus hijos. Look what He said. Mira lo que dice. Instead of shame, en vez de vergüenza, and dishonor, y deshonra, you will enjoy a double share of honor. Poseerán una doble porción de honor. Isn't God beautiful? Dios es hermoso. Look what He says in verse 8. Versículo 8. For I the Lord, pues yo el Señor, love justice. Amo la justicia. You got to start reading the Bible like it's a love letter from God to you. Tienen que comenzar a leer la Biblia como que es una carta de amor para ti. You know when I say God is able to do exceeding abundantly more than you can think or even ask. Cuando yo digo que Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú puedas pedir o imaginar. You know, I didn't just read that verse for 2 months. No solo lo leí por 2 meses. I broke it down for 2 months. Lo pude quebrar y ponerlo en tal manera que lo pude digestionar. Word by word. Palabra por palabra. And I'm like, He who's able. El que puede. And I meditate on that for. Y medité en esto. Days and days. Días y días. Because I don't read the Bible like a book. Porque yo no lo leo como la Biblia como un libro. I read the Bible like a love letter from my father to me. La leo como una carta de amor de mi padre hacia mí. A book of promises. Es un libro de promesas. Now let's read it with love. Hay que ahora leerlo con amor. For I the Lord. Pues yo el Señor. Love justice. Amo justicia. I hate robbery and wrongdoing. Odio el robo y la fechoría. I will faithfully. Recompensaré. Reward my people. Fielmente a mi pueblo. For their. Por su. Suffering. Sufrimiento. People for their suffering and make an everlasting covenant with them. Y haré un pacto eterno con él. You know what a covenant is? ¿Sabe qué es un pacto? It's a promise, it's a es contract. Una promesa, un contrato. It's on paper. Está en papel. It's on ink. Tiene ink. Verse 9. Versículo 9. Their descendants will be recognized. Sus descendientes serán reconocidos. Your children. Tus hijos. An honor among the nations. Y honrados entre las naciones. Everyone will realize. Todo el mundo se dará cuenta. That they are a people. De que son un pueblo. The Lord has blessed. A que el Señor ha bendecido. So he's saying, look, he's saying, you weren't looked upon with shame and dishonor. Te miraban con vergüenza y deshonra. But when I get a hold of you. Pero cuando yo te agarre. They're going to realize. Van a saber. That they are people the Lord has blessed. Que son pueblo que Dios ha bendecido. Verse 10. Versículo 10. Let's read it with love. Hay que leerlo con amor. I am. Me llené. Overwhelmed with joy. De alegría. In the Lord my God. En el Señor mi Dios. For he has dressed me. Pues él me ha vestido. He has dressed me. Me vistió. You know what that means? ¿Sabe lo que quiere decir? That God got your back. Que Dios tiene tu espalda. He'll hide your shame. Que él esconde tu vergüenza. Your scars and your weaknesses. Tus debilidades. With y cicatrices, love, con amor, honor, honra, and joy, y alegría, and draped me in a robe of righteousness, y me vistió con ropas de salvación, envuelto con un manto de justicia. I am like a bridegroom dressed for his wedding. Soy como un novio vestido para su boda. You're not reading it with love with me. No lo estás leyendo con amor. Isn't that beautiful? ¿Verdad que es hermoso? Or a bride with her jewels. O como una novia vestido. O una novia con sus joyas. Verse 11. Versículo 11. The sovereign Lord will show his justice to the nations of the world. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones Everyone del mundo. Everyone will praise him. Todos lo alabarán. His righteousness will be like a garden in early spring. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera. Now visualize this. Ahora comienza a visualizar. With plants springing up
everywhere. Cuando las y cuando brotan las plantas por todas partes. I want you to visualize that image. Quiero que visualices esta imagen. Because when you're going through anxiety, depression, and pain, porque cuando estás pasando por ansiedad, depresión o dolor, everything looks dry and empty. Todo es seco y vacío. But God is saying. Pero Dios está diciendo. What he says at the end. Would be like a garden in early spring. Será como un jardín en la primavera. With plants springing up everywhere. Cuando brotan las plantas por todas partes. Now let me rephrase this. Deja, lo pongo de esta manera. Your life will be like a garden. Tu vida será como un jardín. Your children will be like a garden. Tus hijos serán como un jardín. Your situation will be like a garden. Tu situación será como un jardín. And God said, I'm going to dress it up for you. Y Dios dice, yo lo voy a vestir para ti. What seemed to be dry and empty for lo you que one season, ser vacío y seco, it's going to be nice and colorful in another season. Va a ser bonito y con muchos colores. Because that's the kind of father you have. Porque ese es el tipo de padre que tú tienes. Now this is the process of restoration. Este es el proceso de restauración. And I'll wrap it up. Y con eso termino. Think about it like this. Piénsalo de esta manera. Go back to that ugly house image, Greta, please. ¿Puedes regresar a la casa vieja? Think about it like this. Piénsalo de esta manera. When a person restores a used up beat up house, cuando una persona restaura una casa vieja, the first thing they do is strip off the old layers. Lo primero que hacen es quitan todas las capas viejas. Oh, are you following me now? ¿Están siguiendo? See, we all have things that God needs to strip away in our lives. Todos tenemos cosas que Dios nos tiene que quitar. Maybe it's an old attitude. Tal vez es una actitud. Maybe it's a mindset that don't line up with the way God thinks. Tal vez es la manera que tú piensas y no se alinea con la manera que Dios piensa. Maybe it's unhealthy relationships. Tal vez son relaciones que no son saludables. You know what are the hardest things for people to do? ¿Sabe cuál es una de las cosas más difíciles para las personas hacer? Let go of people. Soltar a gente. You need to be delivered from people. Tienes que ser liberado de personas. In order to step into your destiny. Para poder entrar a tu destino. And the reason why it's so hard for you to let go of people. Y la razón porque es muy difícil soltar a la gente. It's not because it's physically hard. No es porque es físicamente difícil. It's emotionally tied. Porque estás atado emocionalmente. You have soul ties. Tienes ataduras de alma. They became you. Ellos se convirtieron en ti. So leaving them is leaving you. Así que dejándolos a ellos es dejándote a ti mismo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? They became you. Ellos se convirtieron en ti. And sometimes you become them. Y a veces tú te conviertes como ellos. And that's why you're not happy. Y por eso no eres feliz. Because you don't know who you are anymore. Porque ya no sabes quién eres. Because someone has robbed you from your voice. Porque alguien te robó tu voz. From your vision. De tu visión. Even from your ability to make your own choices. Aún de la habilidad de hacer tus propias decisiones. And you know what that's called? ¿Y sabe cómo se llama esto? A spirit of Jezebel. Espíritu de Jezabel. A Jezebelic spirit, un espíritu jezabelico, will replace the voice of God, repone la voz de Dios, with their voice, con la voz de ellos. That's why a lot of you guys, por eso muchos de ustedes, confirm everything you need to do, tienen que confirmar todo lo que tienen que hacer, with the same people God's trying to deliver you from, con las mismas personas que Dios quiere te quiere liberar de. Restoration process, restauración. It starts by stripping away. Comienza por quitar de encima the things that's holding you back from God's purpose. Todas aquellas cosas que te están deteniendo del propósito de Dios. Whatever it might be. Lo que pueda ser. I want you to say with me, Lord. Quiero que digas, Señor. Strip me. Quita de mí. Of everything that's not good for me. De a todas las cosas que no son buenas para mí. Of everything that's hindering my walk with you. De todo lo que está haciendo un obstáculo en mi caminar contigo. Do what you need to do. Haz lo que tengas que hacer. To get it out of my life. Para quitármelo de mi vida. That's a restoration process. Ese es un proceso de restauración. Wherever you are in your restoration process. En el cualquier etapa que estés en tu restauración. I want to encourage you to say your mind today. Yo quiero animarte para que tú te digas en tu mente. That God is healing you. Que Dios te está sanando. Restoring you. Que Él te está restaurando. And setting you free. Y que Él te está haciendo libre. Because even though your life might look like porque this, aunque tu vida se mire de esta manera. With God. Con Dios. It's going to look like. Se va a mirar de esta manera. Ponte de pie. God brings restoration. Dios trae restauración. Do you want it? ¿Lo quieres? You have to trust God. Tienes que confiarle a Él. To lead you in the way that's right for you. Que Él te va a guiar en la manera que es correcto, bueno para ti. Bringing you to wholeness. Trayéndote a una llenura. To joy. Y en alegría. You want joy? ¿Quieres alegría? You want peace? ¿Quieres paz? Allow God to restore you.
Permite que Dios te restaure. But you got to be willing to go through the process. Pero tienes que estar dispuesto a pasar por ese proceso. Because the first thing that happens when you restore something. Porque lo primero que pasa cuando algo es restaurado. You have to strip it away. Tienes que quitar capas. Strip it away. Quitar capas. I wish it was as easy as getting naked. Yo a veces quisiera que fuera tan fácil como desvestirse. But I know it's hard. Pero yo sé que es duro. Because you are emotionally tied down. Porque estás emocionalmente atado. To things and to people. A cosas y a personas. You might even be tied down by your own pain. Tal vez atado por tu mismo dolor. You know, sometimes people pride themselves in pain. A veces la gente se orgullece de su dolor. Because that's the only thing they really possess is pain. Porque es lo único que poseen es dolor. So they talk about how hard it's been for them. Así que hablan de qué tan difícil ha sido para ellos. And their story never changes. Y su historia nunca cambia. They always talk about and they give voice to how hard it is. Todo es dolor y todo es bien difícil. If you knew how hard it's for me to go to school. Si supiera qué difícil es para ir a la escuela. If you knew how hard it was for me to come to church. Si supieran qué difícil fue para mí venir a la iglesia. Everything's about being so hard. Todo es difícil. And that's all they voice. Y es lo único que le dan voz a. Because that's how they know. Porque es lo único que conocen. Why don't you just lift up your hands? Quiero que levantes tus manos. And as Greta sings this song. Y mientras que Greta canta esta canción. I want you to take the liberty to come to the altar. Quiero que tomes la libertad de venir al altar. With this mindset. Con esta mentalidad. With this attitude. Con esta actitud. And say, Lord, I'm coming before you. Y de decir, Dios, vengo ante ti. And I'm allowing you to strip me down. Y te permito que quites capas de mí. I surrender my rights. Rindo mis derechos. I surrender my free will. Rindo mi voluntad. And I allow you y te permito the freedom to start la libertad para que comiences the restoration process. El proceso de restauración. You bring restoration. You bring restoration.